El Guadiamar es el último gran afluente del Guadalquivir antes de su desembocadura y uno de los pulmones hídricos de Doñana. Guadiamar, el príncipe de los ríos, como lo llamaran los musulmanes, es hoy un vergel de vida natural, pero no siempre fue así. En el año 1998, la rotura de la balsa de residuos de la mina de Bolida en Apirsa, en Aznalcóllar, provocó un vertido tóxico que anegó sus aguas e inundó sus riberas. Tras retirar los lodos tóxicos, se decidió devolver a la naturaleza este espacio ambiental y se creó el Corredor Verde del Guadiamar, un pasillo ecológico que conecta Sierra Morena y Doñana y que ofrece al visitante un carril cicloturístico de 70 kilómetros en los que vivir la naturaleza. Cada año miles de aficionados a la bici recorren algunos de los ecosistemas de este espacio natural protegido. Dehesas, bosque mediterráneo, tierras de cereal y olivos. Pero aunque la bicicleta sea el medio más utilizado para vivir el Corredor Verde, no es el único. En Guadiamar hay en semilibertad más de 300 caballos adultos y no solo forman parte del paisaje, sino que son los responsables de haberlo modelado. Bueno, pues el caballo, la importancia que yo lo veo aquí es por ver a dónde salió el caballo, de los cervajes, ¿no? Es donde salió el caballo, no como lo tenemos ahora mismo. Además, con lo que pasó aquí con lo de la mina esta de Bolidén cuando reventó la barza esta, pues según los biólogos del CSIC, el caballo aquí está acelerando la regeneración de todos los terrenos estos, a través del cagajón, de cómo come, de cómo se distribuye, en fin, según ellos va a adelantar bastante lo que es la regeneración de todo el Corredor Verde.
Yo cada vez que salgo a pasear en el corredor verde, con los clientes y solo, disfruto del corredor verde, tanto cuando va andando uno y te encuentran una manada de yegua con sus crías, que se van pegando a uno. Entonces uno disfruta con eso, desde que la ve nacer, desde que crece. Yo veo la gente que viene conmigo que no han paseado nunca, gente que no ha montado nunca a caballo y termina la ruta y que han encantado. Y cuando ven, cuando pasamos por ahí alrededor de los caballos, por medio de los caballos de las yeguas, pasamos el río, o sea, vemos el pato salvaje, tanto la liebre, el conejo, o sea, ahí se ve de toda clase de animales. Y yo creo que lo que completaba esto es lo que es la yeguada que tenemos ahí, que ya digo que no se ve, esto no existe en ningún sitio. Que sea acceso libre, que entra desde por donde es el Corredor Verde y ve el caballo por aquí, o la yegua, o mulos que se ven también por aquí. Se ve todo un poco. Y pues, la gente, pues cuando entran, yo me acuerdo de una señora, una anécdota, que cuando se baja del caballo, vamos, si tú me dices, Román, si tú me dices lo que tenemos que subir, bajar, entrar por agua, antes de salir ni zargo, dice, pero ahora me alegro, dice, ahora me alegro. Dice, porque vamos, he vivido una vivencia que no la he vivido en mi vida. Dice, si montar caballo, 2 horas después de montar caballo, subir cerro, bajar cerro, pasar agua, ve las yeguas que hemos visto. O sea, la mujer le encantó. Si yo le explico antes lo que tenía que hacer, dice que si ni se monta caballo porque le daba miedo. Una orografía muy cómoda permite que la ruta en bicicleta por el Guadiamar sea agradable y apta para todos los públicos. A lo largo del recorrido, el agua adquiere un protagonismo fundamental. Lagunas fluviales y otras artificiales convierten este paisaje en un paraíso pensado para las aves. Por eso, ornitólogos y aficionados a las aves tienen aquí una de sus paradas obligadas. Una laguna artificial fue creada en el año 98, entre el 98 y 2000, para establecer en esta laguna un centro visitante. Hoy día todavía está pendiente de asignación para explotar. Tiene una pasarela de madera preciosa que discurre por esa laguna, y de esa pasarela se puede observar toda la riqueza ornitológica que existe en esta zona, donde se pueden ver espátulas, se pueden ver garzas imperiales, se pueden ver cigüeñuelas, se puede ver zampullines, somormujos. Hay una gran riqueza de especies y de aves. El río Guadiamar, ¿qué supone para la zona? Bueno, pues supone una riqueza desde el punto de vista hídrico, porque nutre de agua los regadíos de la zona, y desde el fatídico desenlace del 98 también está suponiendo un importante impulso para el desarrollo social y económico de la comarca, un pulmón verde, un auténtico espacio donde disfrutar de la naturaleza en libertad, descubrir una fantástica riqueza de flora y sobre todo también de fauna, principalmente ornitológica. Encontramos en el centro de visitantes del Guadiamar, en el tramo medio-bajo del río Guadiamar. Somos el único centro de interpretación del paisaje protegido y, como tal, pues estamos aquí para atender a todos los visitantes que vengan a pedir información del espacio.
Bueno, pues esta parte del Cordón Verde lo que destacamos sobre todo, aparte del patrimonio natural, que además ya venís viéndolo en todo el espacio, sobre todo el patrimonio histórico y cultural que tenemos con restos de antiguos molinos harineros en el cauce, que además están al acceso de todos los visitantes y que desde aquí pues se le comunica cómo pueden llegar a ellos. Pero el visitante que llega hasta aquí puede hacer muchas más cosas que pedir información. Se pueden hacer muchísimas cosas, desde caminar y dar un paseo agradable por el espacio, hasta actividades de turismo activo como son rutas guiadas o la escalada, actividades de tiro con arco, tirolina. Hacemos piragüismo en el río Guadiamar, que como un entorno tan cercano a Doñana y tan conectado, hace este tipo de actividades, una actividad pionera que no se hace en otro lugar. La vega del río Guadiamar era hasta 1998 una rica zona de cultivos. El desastre del vertido tóxico puso fin a esa era de los frutales. Pero al igual que se reinventó el paisaje, también se ha reinventado la agricultura en el Guadiamar. Después del desastre de la mina de Anarcolla, hemos cultivado en la comarca de Arrase Doñana la primera finca de aloe vera y en ecológico. Entonces pues pensamos que junto al Guadiamar, en este maravilloso corredor verde que tenemos actualmente, pues que haya cultivos en ecológico, pues creo que va en sintonía y que además va con los tiempos también, evitando pues pesticidas y fertilizantes que puedan dañar al propio corredor. En esta finca familiar pues teníamos una parte baldía, o sea, tenemos olivo, tenemos higuera, algunos frutales, y teníamos una parte que estaba baldía, apenas se sembraba. Y decidimos cultivar el aloe vera, entre otras cosas porque nos llamó mucho la atención que se consume mucho y desde hace mucho tiempo por la parte de Sudamérica y el norte de Europa, curiosamente, que allí no se da, y está muy valorado. Y ese valor viene, pues, que tiene propiedades para el uso interno y externo de la piel, del sistema digestivo. Y no digo milagroso, ¿no?, pero sí tiene muchas propiedades que la verdad que llama mucho la atención. El uso externo, pues casi todo el mundo lo conoce para la piel, para las arrugas, para las cicatrices, para las futuras mamás que le salen estrías, pues también una forma de prevenirlo, para quemaduras, etcétera. Y como uso interno, su consumo en crudo o bien en jugo o pelando la planta tal cual, pues viene bien para el sistema digestivo completo, o sea, para las afecciones del sistema digestivo, ayuda al sistema inmunológico, para los diabéticos, los que tienen enfermedades cardíacas, en fin, que es un alimento o un complemento alimenticio muy, 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 muy completo. Productos naturales casi milagrosos que nacen de una tierra donde los milagros son posibles. Thank you.
probablemente el punto del Guadiamar más famoso, el Vado del Quema. Paso obligado de carretas y peregrinos en la romería más multitudinaria del mundo, el Rocío. Una tradición que también puede recrearse desde otro punto del Guadiamar, teniendo como marco, además, un ecosistema único en el mundo. En el sur de la península ibérica tenemos un ecosistema que es único, que es la dehesa, y lo tenemos aquí en el Guadiamar. Concretamente nos encontramos en la dehesa Boyal de Villamanrique, singular por el enclave que tiene junto al río Guadiamar. Este enclave también nos vincula un poquito a la romería del Rocío. Este pueblo está muy vinculado con el Rocío, entonces hacemos rutillas en función de lo que antes eran labores de antaño, como paseo en yunta de bueyes, a caballo, y todo esto con un sonido peculiar como el tamborilero de Villamanrique, que lo adornamos un poco para que el turista en sí viva directamente lo que el pueblo, algunas de las creencias y vivencias del pueblo. El centro de visitantes de Saboyal es un centro de los que tiene Doñana, en los cuales los tres segmentos que tenemos es la educación ambiental para colegios, donde en temporada nos visitan. Tenemos rutas en 4x4 y a caballo que nos llevan y nos pasean por todo el parque, y es un sitio donde se puede degustar la comida típica y la gastronomía de la zona en sí. De los guisos típicos que se suelen dar por la zona, desde los lugareños de antaño, podemos comer un arroz con pato, salvaje, ansar, carrillada, migas, etcétera, etcétera. La dehesa Boyal no solo es un paisaje, es una experiencia que os invito a que vengáis y la conozcáis. El Corredor Verde es un auténtico paraíso para todos los amantes de las aves. Tienes que venir a visitarlo y a descubrirlo, no te lo pierdas. En una misma jornada puedes ver desde la sierra, paisaje de Corredor Verde de Bosque en Galería. Puedes ver marisma, puedes ver dehesa y puedes ver bosque mediterráneo. Y hay muy pocos lugares a nivel europeo que puedas encontrar esa diversidad de paisajes. Se convive tanto bicicleta de montaña como senderismo, como montar caballo, como, en fin, de todo. El que quiera disfrutar, quita el Corredor Verde. Corredor Verde del Guadiamar, el príncipe de los ríos, un territorio natural que merece la pena vivir.